Mira, nuestra fuerza tiene que estar en la calle. La fuerza y el poder político que tenemos hoy es el que tiene el ciudadano para movilizarse, para actuar, para entregar un volante, para levantar una pancarta, para enfrentarse y rebelarse ante los autoritarismos. Ese es el poder político nuestro real. Estando secuestrada la Constitución, utilizando los organismos represivos de la dictadura para perseguir, torturar, generar miedo, teniendo censura y autocensura. No podemos olvidar el contexto en el que estamos nosotros ejerciendo funciones, para poder dar no solamente con un diagnóstico, sino con una solución acertada, evidentemente en el medio de la pandemia. Y recordemos los 3 primeros meses del año, como ejercicio no histórico, sino el ejercicio que hemos hecho. 5 de enero trataron de chantajear a diputados para cumplir el Parlamento, no pudieron. Logramos indagar la Asamblea Nacional. El 7 de enero tomamos pacíficamente el Parlamento. Dispararon el 15 a los diputados. Tuvimos una gira internacional exitosísima, donde recibimos y ratificamos el respaldo de los países del mundo a Venezuela y al compromiso con la libertad. El 10 de marzo tuvimos una increíble movilización en toda Venezuela. Lamentablemente, estamos en medio de una pandemia que limitó nuestra principal herramienta de acción política y a la vez de comunicación, porque sabemos la censura que tenemos en nuestro país. Era nuestro accionar el que hablaba en las giras, en los países, en la protesta, en las calles de Venezuela. Lamentablemente eso se ha visto mermado por responsabilidad, además, ante los venezolanos por la pandemia. Sabemos el manejo que le daba la dictadura, el control social, político que han tenido y este intento burdo de todo convertirlo en un arma político, un arma de control social. La pandemia, también la persecución, eso no nos detuvo, estuvimos hace unos días en la calle, vamos a seguir ahí respetando los mecanismos de protección personal para no contagiar, para no ser contagiados, para no ser fuente o foco de contagio, sino por el contrario, ser foco y fuente de vida, de protesta, de rebelarse. Mira, yo celebro cada protesta que hay en Venezuela. Este mes de mayo, por cierto, que pasó, fue el mes con más protestas en los últimos 20 años de Venezuela, a pesar de la persecución, a pesar de la pandemia. Vamos a salir con nuestra gente. Y además hago el llamado a protestar, a no acostumbrarnos. Aquí la única forma de que perdamos es que nos acostumbramos a una cola, es que nos acostumbramos a que nuestros hijos se vayan, que nos acostumbremos a vivir de esta manera. Eso no es vida. Aquí estamos sobreviviendo lamentablemente. Tenemos que vivir con dignidad, respetar nuestra idiosincrasia, nuestra historia, nuestras raíces y poder rebelarnos ante unos tipos que no le importan, a un sistema que no le importa ni los venezolanos ni nuestra forma de vida. Nosotros siempre vamos a estar con la gente y ante cada atropello nos levantaremos una y otra vez.